La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales ha presentado el primer recetario de la Sierra Oeste de Madrid, que recupera recetas y productos tradicionales de la comarca. El libro recoge los 21 platos más representativos de la zona y pone en valor las materias primas producidas por agricultores, ganaderos y especialmente mujeres rurales de la región. Es uno de los trabajos de campo de FADEPUR, ¿no? El luchar por la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y porque las mujeres pongan en valor ese trabajo invisible que hacen, pues generando derechos propios. Pues pedimos que nos tengan en cuenta, pedimos que sean conscientes de todo lo que se ha ocurrido en los últimos años en el mundo rural. La aplicación de los recortes aparentemente es neutra y afecta al conjunto de las personas, pero realmente el impacto en el mundo rural ha sido dramático. Cuando se utilizan criterios exclusivamente económicos, al final conlleva la pérdida de calidad de vida, la pérdida de derechos y la pérdida de oportunidades. Y eso significa que estamos poniendo en riesgo el futuro de los pueblos. Y por lo tanto eso se ha de tener en cuenta y se ha de apostar por el mundo rural como generador de empleo y generador de riqueza. Y eso significa mantener la calidad de los servicios públicos. Que no se olviden de que Madrid también es campo, que no se olviden que los recortes en los pueblos afectan muchísimo más que en la capital, que hay mujeres en los municipios que no tienen un autobús que les pueda comunicar con sus centros médicos, que hay mujeres que no pueden llevar a sus hijos al colegio si no disponen de carné o no disponen de coche propio. Desde FADEMUR han aprovechado para reivindicar igualdad para las mujeres rurales y han reclamado que se promocione el importante trabajo que desempeñan. El libro que la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales ha editado, lo que va a permitir, sobre todo, aparte de esta transmisión cultural de recetas de madres a hijas, de padres a hijos, es dar a conocer una diversidad de productos de máxima calidad que se producen en la Sierra Oeste. Madrid produce unos productos hortícolas, de vid, lácteos, ganaderos de la máxima calidad que sirven para hacer estas recetas y que cada vez son más demandados. Y nos parece muy interesante el que de alguna forma que la parte gastronómica de esta zona, que es rica y muchas veces desconocida, pues se pueda recopilar en un documento, difundir entre, no solamente entre los que vivimos en el territorio, sino difundir entre los madrileños para que acudan más a conocer estos municipios, recupera viejas tradiciones y que yo por ese proyecto estamos unidos con FADEMUR, que FADEMUR es una entidad importante y también innovadora, que trata de resucitar no solamente la parte gastronómica, sino de intentar ofrecer empleo, crear cooperativas. Y esa línea yo creo que hay que destacarlo y valorarlo de forma positiva en estos tiempos. La mujer es una, en el medio rural está, digamos, un poco desprotegida en el sentido de que no recibe muchas subvenciones para crear empleo, ¿no? Pues creo que es una muestra más. Es una muestra más de lo que realmente aquí en la zona nuestra de la Sierra Oeste tenemos y podemos explotar. Más de 50 personas acudieron al restaurante Hacienda La Coracera de San Martín de Valdeiglesias después de la presentación, a una degustación de los platos recogidos en el recetario, que ya puede descargarse gratis en la web oficial de FADEMUR, www.fademur.es.